Muy bien, hileros. Ustedes me ven acá tranquilita, relajada, chilling, tomándome algo, pero hubo un trabajo previo de paparazzi, hubo un trabajo previo de persecución, de seguimiento, y logramos dar con la guapísima Paola Peña, nuestra invitada el día de hoy, nuestra víctima. ¿Cómo que víctima? Del día de hoy, claro que sí, porque así? Vamos a chismear. Nos vinimos a Welcome to Miami, un lugar que por cierto no conocía Pau y me encanta porque es un spot que se presta para sentarte, tomar algo, picar algo rico y para chismear y ponerse al día, que eso es lo que vinimos a hacer hoy. Claro que sí. De hecho, Pau, siento que tenemos tanto que chismear y tenemos que ponernos tanto al día que vamos a hacer esto en dos partes, ¿ok? Ok, bueno, nada, mira, estás viviendo en México ahorita. Sí. Y te coronaste campeona de esta competencia mundial. Sí. Cuéntanos rápidamente cómo fue todo ese rollo. No, fue una experiencia increíble, la verdad. Estuve intentando desde el 2018 entrar. Bueno, lo vi porque el 2018 comenzó este reto Cuatro Elementos y yo dije, yo quiero estar ahí. Yo lo miré desde aquí en Honduras, todavía estaba viviendo aquí en Honduras y dije, yo quiero estar ahí. Yo algún día quiero coronarme como la maestra de los Cuatro Elementos y yo no sé cómo ni en qué momento, pero voy a estar ahí. Y mira, el universo cuando pides, cuando las energías realmente son muy sinceras y tú eres sincero con todo lo que te rodea, te llega tarde o temprano y me dieron esa oportunidad, la tomé, dije, es una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo y no la iba a desaprovechar. Quiero saber de una, ¿todo es como aparece en televisión? Todo es real, todo, hay una competencia que se llama Inframundo, no sé si más o menos lo viste. O sea, todo el mundo piensa que es mentira, todo el mundo piensa que no es real y les digo, eso es lo más real que yo he tocado y comido en mi vida, porque comí cosas asquerosas, comí gusanos vivos, un smoothie de sangre con ojos de vaca. Literal. O sea, si no fue asqueroso, olía a muerto. Yo le decía a la gente, tú entrabas ahí y olía muerto, olía como que alguien se había muerto, animales, qué sé yo, una persona a lo mejor, algún competidor, no sé, pero olía. Sí, yo creo. O sea, no sé lo que hacían, pero lo hacían muy bien. Y fue muy asqueroso y todo lo que pasaba ahí sí es real. Ahora, ganaste un montón de dinero. Sí. ¿Qué ha pasado con ese pisto? ¿Qué lo has hecho? O sea, ¿qué andas con ese pisto? Cuéntame. No, ya está invertido, ¿sabes? Lo primero que hice fue reunirme con una asesora financiera que me ayudara a saber qué poder hacer con el dinero. Estaba muy bien invertido. Y prácticamente saco cuando necesito o necesito hacer viajes o cosas de mi madre. Ok, ¿y ahorita estás planeando participar en alguna otra competencia? ¿Estás aplicando en alguna otra competencia? Cuéntanos para saber si vamos a volverte a ver compitiendo. Pues miren, sí tengo un nuevo proyecto. Sí tengo un nuevo proyecto. No puedo decir cuál todavía. Está en mi contrato, no puedo hablar absolutamente nada. Ya firmaste contrato. Ya firmamos contrato. Señoras y señores, hay que estar pendiente de Pau. Ok, ustedes, con esta exclusiva, con esta notición que nos acaba de dar Paola Peña, ya tiene el contrato firmado. Vamos a terminar con esta primera parte de este chisme con la grandiosa Paola Peña. Ustedes pendientes, porque mañana vamos con la segunda parte y vamos a averiguar un poquito de su vida personal y más. Quédense con nosotros, esto es El Hilo.